nosotros los justicialistas nos prometieron membranas, colchones, electrodomésticos que nos iban a gestionar a través de desarrollo social. Y ahora los camiones están acá y no nos quieren entregar nada. ¿Cuándo le dijeron eso? Para las elecciones de agosto. ¿Quién se acercó? ¿Quién específicamente? No, en este momento no me acuerdo quién, pero era, nosotros sabemos que eran justicialistas porque nos entregaron la boleta que teníamos que votar para ellos, todo. De parte de la presidenta, todo ello, y ahora no nos quieren dar nada. O sea, le prometían electrodomésticos y, bueno, reforma en la casa de ustedes, sí. Para votarlos. Para votarlos. ¿Y qué pasó? Y nos votamos y ahora por el boca a boca nos enteramos que acá están los camiones y que no nos quieren dar nada. Nos corrieron con la promesa y ahora no nos quieren dar nada. ¿Y por qué estamos acá en la puerta de Vialidad Nacional? Porque están acá adentro los camiones. ¿Cómo saben ustedes eso? Por el boca a boca nos enteramos que llegaron acá los camiones y la policía nos confirmó que estaba acá el muchacho adentro, pero que él no puede hacer nada. ¿Cuántos camiones hay acá? Y temprano había 12 camiones y ahora se han ido camiones, bastantes camiones, ya no quedan. ¿Cuántos camiones quedan adentro? Tres, cuatro camiones. ¿A dónde? ¿Qué parte están los camiones? Allá. ¿Eso es lo que se ven allá? Sí, lo que se ven con la cubierta de andiles, todo eso que están para aquel lado. Bien, y bueno, y nadie se acercó, nadie. No, hasta ahora nadie se ha arrimado a decirnos nada y nosotros queremos lo que nos prometieron, nada más. Así como nosotros le dimos el voto, queremos que ellos cumplan con lo de ellos. Pero ustedes son conscientes de que eso no se debe hacer, una práctica. Sí, pero si tu casa se te llueve, tu hijo no tiene nada donde dormir, le falta donde. Le faltan las cosas, vos qué es lo que vas a hacer. ¿Le vas a dar el voto o no? Si tu casa se te llueve, ellos nos prometieron membranas, colchones, electrodomésticos, cosas para los niños, y ahora no nos quieren dar nada. Oficial, entonces eso le dijeron, ahí de Vialidad Nacional le dijeron eso, que eran máquinas para microemprendimiento. Sí, herramientas para microemprendimiento de la nación, nada que ver con electrodomésticos. Decía que iba a venir alguien de un responsable de Vialidad a hablar con la gente, ¿puede ser? No, es que el responsable de Vialidad no tiene nada que hablar con ellos. No tiene nada que hablar con ellos, porque la gente del barrio que está cortando la calle no tiene nada que hablar con ellos, en realidad. No tiene nada que corresponda a entregar al barrio o con la gente del barrio, por eso claro, no tiene nada. Claro, que entonces venga algún responsable, nos muestre los camiones, nos muestre lo que hay, que entre nosotros. Que no te lo vamos a mostrar porque no tiene por qué mostrártelo. Claro, y sí, pero a nosotros también nos mintieron, y qué es lo que tenemos que esperar. Está bien, es como que digan que en la comisaría traen, qué sé yo, leña para el invierno. No, y si yo sé que adentro hay leña, ¿qué te voy a mostrar? ¿Entendés? No corresponde, que vos me abras la puerta de tu casa para decir, a ver, bueno, si es verdad, si tiene. Alguien tiene que venir a dar la cara. No, está bien, yo lo entiendo, pero ¿quién esperan que venga a darle la ciudad? Que venga lo que nos prometieron, los judicialistas, lo que nos prometieron, alguien que venga. No van a aparecer. Quedaremos acá. Lo que ustedes tendrían que hacer, ustedes tienen que explicarlo de otra forma. O sea, la gente sí, de otra forma nunca nos escucharon. Se van los camiones. No, lo que te quiero decir, la gente del colectivo que va a trabajar o va a la escuela, quieren seguir con la manifestación acá, no hay problema. Pero ese es un camino que no puede estar con. Pero el folleto venía del nombre 12. El nombre 12 venía en el folleto. El nombre 12. El nombre 12, sí, vamos a la ruta, Acosta, ¿cómo se llama? Marcelo Costa. Bueno, Marcelo Costa. Traían el folleto de él y preguntaban qué electrodoméstico le hacía falta en la casa. ¡No faltará!